Hola mis queridos hermanos y hermanas, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo que nos ayude para entender y conocer el verdadero misterio de la palabra del Señor, para que cada día la belleza de la palabra nos toque y nos transforme de nuestra persona entera para vivir como hijos de Dios. Hoy meditamos del Evangelio de San Lucas, el programa de una jornada de Jesús. Al salir de la sinagoga, Jesús cura de su fiebre a la suegra de Pedro. Después impone las manos y sana a los enfermos que le trae. También libera a los poseídos por el demonio y no se cansa de ir de pueblo en pueblo anunciando el reino de Dios. En medio de su actividad misionera, Jesús busca momentos de paz para rezar personalmente en un lugar solitario. Desde luego, el reino ya está aquí. Ha empezado a actuar la fuerza salvadora de Dios a través de su enviado Jesús. Buen programa para un cristiano, sobre todo para un apóstol. Al salir de la sinagoga, o sea, al salir de nuestra misa o de nuestra oración personal o comunitario, nos espera una jornada de trabajo, de predicación y evangelización, de servicio curativo para con los demás y a la vez de oración personal. Entonces, la palabra del Señor nos obliga a hacer una pregunta. ¿Nosotros ayudamos aquí a la gente que le pase la fiebre? ¿A qué se libere de sus depresiones y males? ¿Atendemos a los que acude a nosotros, acogiéndoles con nuestra palabra y dedicándoles nuestro tiempo? También hoy Jesús nos enseña dos cosas muy importantes para practicar en nuestra vida. La primera es, Jesús en medio de una jornada con un horario intensivo de trabajo y dedicación misionera, encuentra momentos para orar a solas con su Padre. La otra, Jesús no quiere instalarse en un lugar donde le han acogido bien. También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Es decir, el consejo de Jesús para nosotros, para que evitemos dos peligros: el activismo exagerado, descuidando la oración, y la tentación de quedarnos en el ambiente en que somos bien recibidos, descuidando la universalidad de nuestra misión. Cristo evangelizador, Cristo libertador, Cristo orante, fijos nuestros ojos en Él, que es nuestro modelo y maestro. Aprendemos a vivir su mismo estilo de vida, dejándonos librar de nuestras fiebres y ayudando a los demás a encontrar en Jesús su verdadera felicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que Dios os bendiga. Un abrazo grande a todos. Paz y bien.